Acérqueme al nodo de acceso el tiempo suficiente y podremos entrar. Mantenga las unidades de AIM fuera del alcance o interrumpirán el hackeo. Estoy progresando. Manténgase cerca del nodo y no permita que AIM se acerque. Señor, accedí a los sistemas de seguridad de AIM. Mis lecturas mejoradas de la señal de calor sugieren que podría tratarse de una fuente de energía mayor. ¿No son núcleos iniciadores? No sabría decirle, pero nuestra intrusión provocó que AIM iniciara la secuencia de autodestrucción. Y a juzgar por la intensidad de la señal de calor... Déjame adivinar, destruiría varias manzanas. Correcto, señor. Pues no pienso permitirle a AIM destruir otra ciudad. Ok, veamos a qué viene tanto alboroto, ¿te parece?
Debemos asumir que estará bien protegida. Sin pancartas de bienvenida. Entendido. Señor, el tiempo es vital. Mira todo esto. ¿Es por mi culpa? Señor, no hay tiempo. Sí, está bien. El tiempo.
No sé qué habrá ahí, pero AIM está dispuesto a destruirlo todo para ocultarnos. Esto no me gusta nada. Es la tecnología de mi reactor ARC, pero a gran escala. Arrasaría con ciudades. ¿Qué se trae entre manos AIM? ¡Caray! Hola, guapo. Señor, los reactores se vuelven cada vez más inestables. Tiene que apagarlo. Para apagarlo tenemos que destruir los amplificadores. Señor, a veces es agradable que alguien te diga buen trabajo. ¡Basta de juego, chicos! Thank you.
no era tan difícil. Señor, destruyó exitosamente el reactor ARC. Vaya, yo nunca pensé que te oiría decir algo así. Recuperemos lo que podamos y vámonos. ¿Se encuentra bien? Sí. Sí, solo inventé todo esto con buenas intenciones. Eso me decía a mí mismo. Pero mira lo que pasó. El reactor Terrigen, el A-Day, y ahora esto. No puedo controlar lo que hacen con mi tecnología, pero tampoco puedo seguir cruzado de brazos. Me enorgullece, señor. ¿Sí? Me enorgullezco. Hablando de problemas, Bruce, Kamala, ¿hubo suerte con los núcleos iniciadores? En eso estamos. Y llevamos horas buscando. Aunque ya casi llegamos a una zona que estaba evitando. Es una especie de hervidero de actividad de AIM. Voy a tener que sacar al grandulón. Muy bien, chicos. Cuento con ustedes para encontrar la segunda señal de calor. Con suerte, conseguiremos los núcleos iniciadores. AIM ya no debe tardar en localizar el Quimera. Y sin base de operaciones, en fin, estaríamos básicamente indefensos. Así que, no me decepcionen. ¿Y? ¿Buena suerte? Eso es mucha presión. No, bueno, sí, sí lo es. No puedo decepcionar al señor Stark. Jarvis, ¿por dónde empiezo? La segunda señal de calor tiene unos cuantos puntos alrededor de su centro y eso indica una importante concentración de núcleos iniciadores potenciales. Debe estar almacenada en una única ubicación, tal vez una estructura. Entendido. Perro de choque 2, ¿puedes avistar algo? ¡Despejado!